Hello, hello. Hola, hola. Ya empezamos a unirse a la clase. Excelente. Ya puedo ver a Alba, Alba Luz, Salvador. Hello. Ana Vilma. Hello, Ana Vilma. Hi. Hello. And that girl. ¿Cómo se llama ella, Ana Vilma? Buenas noches. Hello. Muy buenas noches, Alexis. I can see Ronald. ¿Quién más está uniendo a la clase? Hay muchos que no pueden ingresar aún. Okay, pero ahorita ya. Ya les voy a explicar qué pasó, okay? Don't worry. Aquí vienen ya todos. Let me check the chat. Ya vamos a chequear el chat. Don't worry. Let me see. Somos 15. Very good job. 15 students. I can see Kenya. Hello, Kenya. Welcome. Okay. Excellent. So, welcome. Good evening. Un gusto verlos. En esta clase tal vez van a escuchar un poquito de español para que nuestras indicaciones queden claras, okay? Pero la idea es irnos solo en inglés. English class. This is an English class, okay? So, les explico. Antes del grupo de las 8, ustedes son el grupo de 8 a 9, okay? Tengo el grupo de 7 a 8. Entonces, estamos utilizando la misma cuenta de Zoom. Pero solo en esta clase. En esta clase me tuve que tomar un par de minutos extra con el grupo anterior, porque tuve dificultad para entrar a las 7 en punto por el internet, ¿ok? Pero son cosas que no pasan, ¿ok? Primer clase, no quería funcionar Zoom otra vez, pero no, aquí estamos. Siempre a las 8, a las 8 cierro con la otra clase, me muevo rápidamente para esta clase, así que ustedes van a poder ingresar a esa hora, ¿ok? 8 o'clock, ¿ok? Van a poder ingresar y ya vamos a explicar un poquito más, ¿ok? Don't worry. So, I already have 20 students, 20 estudiantes. Very good job. Okay. Really nice to see you. Muy bien. Cámara encendida todos. Muy bien. Excellent. Now I can see 21 students. Ya somos 21. Muy bien. 21 students. Very good job. So, mientras vienen sus compañeros, empezamos. Let's start with the class. Here we go. Let me show you some information. Les muestro alguna información que es muy importante que hagamos preguntas. Si no nos queda claro, se los voy a presentar. Hay varios que no pueden ingresar. Let me check the chat. Vamos a revisar el chat. Just give me one second. Let me see. Ya todos se unieron al chat de WhatsApp. ¿Sí? Correcto. Bien. Sí. Ok. Let me see. Ok. 21. Ya estamos 21. Andrea. Okay. Buenas noches. Hello, hello. Okay, Andrea me dice que no puede escuchar. Acá todo bien, gracias. Se escucha y se ve bien. Excelente. Wow, 28 mensajes. Kenia me dice que el internet le está fallando. Bien. Ok, muy bien. Todo eso, para eso nos sirve el chat. Cualquier inconveniente, me voy al chat de WhatsApp y ahí resolvemos en el momento. Congratulations. Antes de empezar,
let me say, I'm really happy, you know. Ese de mis primeros grupos en donde todos tienen su cámara encendida. Wow. Congratulations. Espero que así nos mantengamos en todo nuestro curso. Interesting. Todos con su cámara encendida. I'm really happy. Really happy to see that. Okay. ¿Cómo se llama la teacher? Let me show you that information. Vamos a conocernos en esta clase. Vamos a tener las indicaciones generales. Como les dije, van a escucharlas en español. Pero ya a partir de la mitad de la clase, si es posible, vamos a cambiar totalmente a inglés, ¿ok? Don't worry. Sé que algunos, por la hora, tal vez acaban de llegar de su trabajo, algunos tal vez están cenando. Don't worry. Se entiende, es entendible. Thank you. Gracias por el esfuerzo. Créanme que ese esfuerzo que están haciendo les va a servir mucho. De la primera clase a la clase número 16 van a ver la gran diferencia, ¿ok? Que vamos a aprender bastante. So don't worry. Si están teniendo su cafecito, algún pancito ahí, es entendible. I understand, ok? Don't worry. Let me start with the class right now. Bien, clase, me presento. Tal vez tenemos algunos compañeros que se van a unir. So, here is the teacher's information. Mi nombre, Elena Argueta o Carmen Elena Argueta. Me gradué de la Universidad de El Salvador ya hace como 12, 13 años, más o menos, de la licenciatura en inglés, opción enseñanza. Aparte de la licenciatura, tengo un diplomado en didáctica y planificación tanto de cursos y de clases de inglés. También el diplomado en diseño instruccional y creación de cursos en línea. Algo similar como lo que ustedes ven en su plataforma. Creación de cursos en línea, no solo de inglés, sino que de otros idiomas y otros contenidos. También el diplomado en traducción e interpretación. Traducción e interpretación son cosas diferentes, ¿verdad? Con la experiencia laboral, laboré en la Universidad de El Salvador, en el Departamento de Idiomas Extranjeros. Después de eso, en el Colegio García Flamenco por 10 años como coordinadora del Departamento de Inglés y también como maestra de inglés. El Colegio García Flamenco tiene una academia de inglés que se llama Centro Internacional de Idiomas, la cual también tuve la oportunidad de coordinar y ser maestra de inglés para los grupos que ahí tienen. Upskill Academy, esa es una academia 100% en línea que tiene estudiantes de toda Latinoamérica. Tuve también la oportunidad de estar en la coordinación de esta academia y de dar clases también. EduClasses, tal vez la han escuchado, es de El Salvador, EduClasses Academy. Estuve dando cursos con INSAFOR y en esa oportunidad también pues ya tengo varios cursos de estar trabajando con inglés corporativo o su nombre, Regal International. Es lo mismo, ¿ok? Así que ahí está en el caso de la experiencia laboral. También he hecho varias cosas con el inglés, como traducción de documentos legales, interpretación a personas que vienen del extranjero y necesitan comunicarse con inglés, español. Entonces, sí, también lo he hecho. Así que aquí estamos. Esta es la información del teacher. Vamos a presentar con lo de la clase. Clase, si se fijan, consta de la sesión de 60 minutos. Pero también necesitamos tener tareas y evaluaciones, que esas las vamos a encontrar en la plataforma. ¿Ya todos pudimos accesar a la plataforma? Les pregunto, ¿sí? ¿O alguien tuvo inconvenientes con la plataforma? Yes. De mi parte, sí, ya. Yeah. Ok, excelente. Sí, dígame, Ruth. Perdón, yo no he podido acceder a la plataforma, he estado tratando desde el sábado y no he podido. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que ha tenido problemas? Solo Ruth.
Vaya, si tenemos ese detalle, vaya, en el caso de Ruth, sí yo puedo pedir directamente que la contacten a usted, Ruth, y que me la ayuden a ingresar a la plataforma, o cualquier problema que tengamos, también pueden escribir en el chat de WhatsApp. Siempre hay personas de la academia, de soporte técnico, que están en ese chat y pueden ayudarlos a ustedes con la plataforma, ¿ok? Ok, muchas gracias. ¿Me puede ayudar en eso? Perfecto, Ruth, no hay problema. Las tareas y evaluaciones están en la plataforma. INSAFOR nos requiere el 80% en promedio, pero créanme, fácilmente todos podemos obtener el 100% en tareas y evaluaciones. Sé que todos lo vamos a lograr. Con las actividades, siempre se nos recomienda de que las estemos trabajando justo después de que vemos el contenido en clase, porque de esa manera se nos hace más fácil complementar los ejercicios. Si no, no los puedo complementar justo después de la clase, tómense en su tiempo libre. Lo ideal sería después de la clase, pero la bondad de la plataforma es que ustedes pueden accesar 24/7, ¿ok? No puedo dormir, voy a ir a complementar la plataforma. Me quedó tiempo durante el sábado, voy y completo los ejercicios en plataforma. En mi almuerzo, terminé antes mi almuerzo, voy a ir y practicar en la plataforma, ¿ok? Trabajemos a la hora que les sea más factible, ¿ok? Siempre las tareas se están revisando a más tardar los días viernes. Remember, tenemos clases de lunes a jueves. Entonces, se hace un recopilado de quienes ya complementaron sus tareas en plataforma y se está enviando semanalmente a INSAFOR. Por eso que yo les voy a indicar qué sección vamos a trabajar en cada semana. Son 4 semanas que vamos a estar en el curso y ya les voy a mostrar cómo se va a desarrollar las actividades de plataforma. Con el material de apoyo, el libro del estudiante les aparece en la plataforma y hay material extra que también yo les comparto por el chat de WhatsApp, enlaces, documentos de PDF, imágenes que nos pueden servir para reforzar el contenido. Yes, alguien levantó la mano. Dígame, Alba Luz. Gracias, se me activó sin querer, pero igual tenía esta duda. Okay. Porque revisé en plataforma, ¿verdad? Y como usted indica, hay sesión 1, sesión 2 y hay ciertos temas. Exacto. Entonces, me imagino que en base a eso se va a indicar para la tarea, uh-huh. Pero la cuestión de la práctica, ¿cómo decir? Como dónde saber cuál es lo adicional que uno puede continuar practicando para complementar, o eso es la otra parte que me imagino que falta que explicar. Sí. Muy bien, Alba. Muy buena pregunta. Claro, ya la vamos a responder. Así como Alba, si alguien más tiene preguntas, no duden en hacerlo, ¿ok? Para responderle en el momento. Ya vamos a ir a la plataforma, ¿ok? But before. Cierto que podemos agregar más normas de convivencia, pero tal vez con estas, si alguien más quiere complementar con una, no hay problema. En la sesión, durante la sesión que tenemos en Zoom, si se fijan, cuando ingresamos, a veces viene activado el botón o el micrófono, viene activado, ¿ok? Y es entendible, a veces alguien viene en el bus, va en el carro porque voy a casa y puede ser que entre tarde, ¿ok? Así que tratemos de ingresar siempre con nuestro micrófono apagado, pero con cámara encendida. La lista de asistencia se va a estar tomando a diario. Se toma los primeros 10 minutos de la clase para revisar si hay alguien ausente. Y a veces puede ser posterior, ¿verdad? Pero siempre trato de los primeros minutos tomar la asistencia. En el caso de la asistencia, la estoy revisando en la clase, pero también Zoom nos genera un listado de los minutos que ustedes se han conectado, ¿ok? Así que es necesario que todos ingresemos con nuestro nombre completo, porque puede ser que tenga alumnos con nombres bien similares y si solo ponemos Ruth, digamos, no voy a saber cuál de las 2 o 3 Ruth
que tengo en el grupo es la que se conectó. ¿Okay? Recuerden que la asistencia de Zoom la revisa alguien más de la academia, no soy yo directamente. Por ponerles un ejemplo, en el grupo de 7 a 8 tengo 3 Andreas, 3 estudiantes que se llaman Andrea. Entonces imagínense que solo ingresan con Andrea, no vamos a saber cuál de las 3 Andrea es la que estuvo en la clase. ¿Okay? Así que veamos, creo que hay algunos que incluso no tenemos el nombre, les aparece el nombre del dispositivo. Sí sabemos cómo cambiar el nombre, si no, una de las opciones es, antes de ingresar, escribo mi nombre completo y así ya no hay problema. O, 2, al ingresar a la clase, sí estamos desde laptop, porque yo tengo laptop, ¿verdad? Nos da la opción de cambiar nombre. En mi caso, quizás porque soy el anfitrión de la clase, sí me aparece la opción. Cuando yo selecciono una camarita, un cuadrito, a la par me aparecen 3 puntitos. Que eso me pone un menú. Y ahí me dice cambiar nombre. No sé si desde celular me da esa opción, si desde otro dispositivo también. Pero siempre tratemos de actualizar el nombre completo. Cuando pase la lista, les voy a ayudar a algunos a cambiar su nombre si no sabemos cómo cambiarlo. Pero sí, siempre tengamos este cuidado antes de ingresar a la clase de entrar con el nombre completo. ¿Ok? Very good job. What else? Sigamos con la información. Normas de la clase. Sí aparece. Muy bien. Gracias, Silvia, por confirmarme. Cámara encendida. Participación activa. ¿Ok? Perdamos la pena. Participemos. Solo son 60 minutos. Créanme que a veces se va muy rápido la clase. Aprovechemos en practicar. Usar el inglés que estoy aprendiendo. Utilizarlo durante mi clase. Así que participación activa. Tenemos 2 chats. Que es el chat de WhatsApp, ya todos me indicaron que se unieron, y el chat de Zoom, el que tenemos aquí en la clase. Cuando estemos en la clase, podemos utilizar el chat de Zoom, ¿ok? Si hay algún enlace, algún material extra que yo encontré y que a mí me sirvió para practicar inglés, lo puedo compartir con mis compañeros en el chat de WhatsApp. ¿Por qué? Porque ahí nos va quedando toda esa información. Si hay algún ejercicio en plataforma. Ay, compañeros, no sé cómo ustedes resolvieron este ejercicio. No es que esté pidiendo copia, no. Es que estoy pidiendo ayuda o aclaración de algún ejercicio. Podemos hacerlo en el chat de WhatsApp, ¿ok? Ese tipo de información compartamos en el chat para que sea de utilidad. Y sepamos hacer uso correcto también del chat, ¿ok? No vayamos a estar escribiendo a las 2 de la mañana o compartiendo stickers a las 2 de la mañana. ¿Qué se me van a querer salir del chat? No, no es la idea. Compartamos contenido o hagamos preguntas. Por ejemplo, ahorita que no podían ingresar. Perfecto, para eso es el chat de WhatsApp. Muy bien, así que preguntas hasta ahorita. Questions. ¿No? Ok. Levantar la mano. Como estamos en nuestra sesión virtual, hay una manera de levantar la mano en forma virtual. No sé si ya todos trataron o han probado esa opción. Hay una opción de reacciones. Y en esa parte de reacciones está levantar la mano. O tenemos otros stickers también. Así que cuando yo pida volunteers, voluntarios, pueden levantar la mano virtual. Porque así se activan las camaritas o se van poniendo en orden para saber quién levantó la mano. Look, así. Y también les da opción de bajar la mano. ¿Okay? Levantar, bajar la mano. ¿Okay? Algunos me ponen el aplauso. No, no hay problema. ¿Okay? Con solo que me indiquen que quieren participar, that's okay. Levantar la mano, aquí está, así se ve.
Okay, así que tratemos de utilizar también esas herramientas que tenemos en Zoom, muy útiles. Teacher, tengo una pregunta. Ok, levanto la mano virtual. Teacher, pero no sé cómo se usa, se me olvidó. Ok, solo digan, teacher, I have a question. No hay problema. Very good job. Let's continue. La última, siempre mantener. Teacher, I have a question. Tell me. ¿En qué nivel estamos? Disculpe. Este es el módulo 1. Right? Y preguntarle si te tienen listo. Thank you. Okay. Sí, este es el principiante módulo 1. Teacher, me tiene en la lista. Vamos a ver. Tell me your last name, sus apellidos. Mamsa Méndez. Ok, ahorita reviso. Don't worry. Let me see. Méndez. Ok, just give me a second class. Saraí, ¿verdad? Yes, teacher. Saraí, not really. Saraí. Porque yo ya hice el módulo 1, teacher. ¿Hasta qué módulo se quedó, Saraí? En el módulo 1. O sea que tendría que ir principiante 2. Sí, no, ajá, no aparece en este curso. Veamos si hay algún grupo de principiante 2. Hasta luego. Sí, para ahí. Adiós, muchísimo. Ya, aquí veo un grupo de principiante 2, pero no me aparece tampoco. Porque hablé con una muchacha que escribe por WhatsApp. Uh-huh. Y este link me mandó. Entonces sí, no es el correcto. Vale, ahorita solo porfa Saraí por el chat de Zoom, me envía el nombre completo. Voy a pedir ayuda ahorita para que me envíen el enlace correcto. Ok, gracias. Thank you, muy bien, sí, porque este es el principiante. Entonces, ¿todos estamos bien? ¿Principiante 1? ¿Sí? Sí, teacher, sí. Ok. Yes. Excellent, very good job. Ok, let's continue. ¿Qué nos quedamos? Mantener el respeto. Of course, respect your classmates and the class. Very good. Con la asistencia, son 16 clases que vamos a tener, 4 por semana. Y lo mínimo, el 80% de la asistencia a clases, ¿ok? Sé que a veces hay inconvenientes. Teacher, tuve una emergencia. Justifiquemos, ¿ok? Escríbanme en el chat de WhatsApp. Teacher, mire, de verdad que no puedo unirme a esta clase porque se me fue el internet, está lloviendo muy fuerte y se me fue internet. Cosas así pueden pasar, ¿ok? Justifiquemos siempre las ausencias para que no se tome como que simplemente no quise ingresar a la clase. La plataforma la vamos a estar trabajando semanalmente. Damos inicio este día, el día lunes 5 de septiembre, y finalizamos en la cuarta semana de septiembre, día jueves. ¿Qué fecha es? Si no me equivoco, es 28-29. Así. Siempre nuestra clase va a ser ¿de qué horas a qué horas? ¿Quién me dice? De 8 a 9 de la noche. 8 a 9. 8 a 9 siempre estamos acá. El mismo enlace que les han compartido, ese va a ser siempre el mismo. No cambia en ninguna clase. El mismo enlace los va a llevar siempre a esta clase. Y si ustedes ven de que la clase o el anfitrión no ha iniciado la clase, el mensajito que les aparece ahora es por eso, porque estoy haciendo el cambio del grupo anterior
a este, ¿ok? Así que no se preocupen, que siempre voy a estar ingresando bien puntual para que no perdamos ningún minuto. 60 minutos de clase y al final de nuestro módulo, siempre la plataforma nos genera un diploma. Very good job. Okay, just give me one second. Vamos a chequear ahorita la asistencia. Me dicen here o pueden decirme present para hacerme saber que están en la clase. Ahorita Saraí, voy a enviar la información, ¿ok? 29 de septiembre, muy bien. 29 de septiembre. Excellent. There we go. Okay. Bien. I have 27 estudiantes en este grupo. Wow. Here we go. Alba Luz Méndez Campos. Present. Present. Very good. Okay, just give me one second. Okay. Ok, ahorita Saraí ya envié la información. Espero que nos ayuden rápido. Ok. Very good. Ok. Thank you. You're welcome. Alexis Giovanni Ramos Rosales. Aleida. Present. Ok, very good job. Aleida Samira Guadalupe Melgar. Deportillo. Present. Very good. Ana Vilma Vives Castillo. Present. Ana Yamilet Hernández Martínez. Present. Excellent. Andrea present. Yasmín Coreas de Revelo. Present. Esmin Arnoldo Escaravante y Fontes. Present. Félix Edgardo Canales Rivas. Present, teacher. Hilda Esmeralda Martínez Rosales. Israel de Jesús Bailón Rosales. Present, teacher. Jorge Antonio Recinos. Present. Ok. Jorge David Morales Revelo. Here. Julio César Alfaro Bonilla. Present, teacher. Very good. Karina del Carmen Castellanos de González. Present. Catherine Elizabeth Alonso Guzmán. Presente. Okay. Kenia Margarita Pérez Santos. Present. María Teresa Murillo Domínguez. Norma Beatriz Hernández Merino. Present. Oscar Alexander Santana Reyes. Present, teacher. Okay. Patricia María Díaz Gámez. Present. Ronald Roberto Torres Villalobos. Present. Ruth Noemí Mazariego de Aguirre. Present. Salvador Galdames Rocha. How do you pronounce your last name? Lo siento. ¿Rocha? Rocha. Sí, Rocha. Rocha. Yes. Muy bien. Es la primera vez que escucho su apellido. Rocha. Sandra Guadalupe Ríos de Morales. Present. Silvia Carolina Ramos Chávez.
Present. Okay. Sonia Guadalupe Herrera de Resín. Present. Susana Margarita Martínez Rivas. Present. Very good. ¿Alguien que no haya mencionado? ¿O todos estamos acá? Let me see. 27. Great. Recuerden que sí, siempre trato de mencionar el nombre completo por si hay algún cambio que hacer, alguna... el orden de los apellidos tal vez está incorrecto, lo podamos corregir. Okay? Very good job. Let me see. Okay, let's continue. Let's go to the platform. Veamos cómo luce la plataforma y las actividades que vamos a encontrar. Here we go. Look, aquí está su curso, inglés, principiante, módulo 1. Si se fijan, vamos a encontrar cinco secciones en la plataforma. Let me see. Creo que eso no se los compartí en la presentación. Aquí está. Semana número 1, que es desde este día hasta el jueves, vamos a trabajar section number 1 and section number 2. En la semana 2, solo una sección y el examen, el midterm exam. Hay un examen a la mitad de nuestro curso. Semana 3, solo tenemos una sección, que es la sección 4. Y en nuestra última semana, tenemos la sección 5 y hay un examen final. De esa manera vamos a trabajar las secciones. Si se fijan, semana 1 tenemos dos secciones. Y las secciones se ven de esta manera. Se despliega la sección 1, sección 2. Sección 3 les aparece nuestro examen, midterm exam. Y la sección 4. Y en la última sección aparece nuestro final exam. Todos nuestros módulos se van a desarrollar de la misma manera. Así que vamos a ir aprendiendo cómo utilizarlo. Veamos el sección, no, antes de la sección 1. En la parte de videoconferencias, como nuestras clases están siendo grabadas, siempre se sube. Ay, teacher, no pude venir a la clase del martes, tuve una emergencia. Ah, pero voy a la plataforma y ahí voy a encontrar mi clase del martes. Puedo verla. Puedo saber qué desarrollamos en la clase, qué ejercicios o qué indicaciones se dieron aquí en la sección de videoconferencias. Ahorita no aparece porque hasta mañana van a tener la videoconferencia del día lunes con el material que vamos a estar utilizando en clase. No vamos a desarrollar totalmente todos los ejercicios de acá. No, ¿ok? Si no, esto les queda como un refuerzo o como información complementaria que ustedes pueden usar para reforzar los temas que estamos viendo en clase. Teacher, ¿y tengo que llenar este workbook y todos estos ejercicios? No, en el caso del workbook, esto no es evaluado, pero si ustedes quieren practicar, podemos hacerlo. Lo único que es evaluado es cuando nos vamos a las secciones y las partes que nos aparecen como knowledge checked. Son las únicas que son evaluadas. Miren, son estas que aparecen con el lápiz. ¿Cuántas tenemos en la sección 1? Si me ayudan a identificar. ¿Cuántas secciones evaluadas? 2. 3. 4. Muy bien. Sí. 4 secciones. Solo las que tienen ese lapicito y se llaman knowledge checked. Bueno, a mí me parece en inglés. Me imagino que a ustedes también. ¿Cómo lucen mis actividades? Pueden ser de completar información. Siempre que desarrolle todos mis ejercicios, miren. Al finalizar, me indica o me cambia de color.
cuando yo ya ingresé información y al final le doy enviar. Y se me va a ir guardando todos mis ejercicios. Teacher, ¿y puedo volver a hacerlo? Sí, si quieren hacer alguna corrección, puedo hacerlo. ¿Ok? Miren. Y tiene que aparecerme cheques verdes. Si me aparecen en rojo, una X roja, significa que es la respuesta incorrecta. ¿Ok? 25 de 25 puntos. Y así la sección 1.7, que también es un ejercicio. Este es listening, escucho el audio completo de acuerdo a lo que me piden y envío. Siempre son ejercicios o de complementar o de opción múltiple. Look. Y así son todas las secciones. ¿Qué secciones tenemos que complementar para el día jueves, para mi primera semana? ¿Sí se acuerdan? Number one and number two. Very good job. Yes. One and two sections. One and two. Uno y dos. Así que, teacher, ¿puedo avanzar ahora las dos secciones? Sí, ustedes son que estamos queriendo incentivarlos a la autonomía, ¿ok? Hay temas que son más fáciles de complementar, pero si yo quiero esperar mejor a la explicación de la clase y luego de eso complementar el ejercicio, lo hago. Si se fijan, ¿cuánto me tomó a mí en realizar un ejercicio? Ni un minuto. Very easy job, ¿ok? No nos toma mucho tiempo, así que la plataforma es fácil de utilizar. Questions, preguntas hasta aquí con la plataforma, con indicaciones de clase, algún comentario, o podemos ya movernos a la actividad. Yes, tell me, Norma. Let's move. Fíjese que descargué una aplicación que también es inglés corporativo. Se puede trabajar ahí las actividades. Yes. Siempre que aparezca con su usuario y contraseña, le va a aparecer el curso. Yes. Sí se puede. Excelente. Dígame, Kenia. Teacher, cuando usted estaba explicando cómo vamos a trabajar cada semana, en la última semana, que es la evaluación final, el examen es siempre en esa plataforma o es aquí en la clase oral? No, siempre es en la plataforma. Sí, es cierto que hay aquí a veces actividades que yo evalúo, pero no son con una nota, ¿ok? Lo que se revisa día viernes de parte de inglés corporativo es lo de plataforma, ¿ok? No van a haber tareas extras, sino trabajamos todo en la clase y ustedes trabajan lo de plataforma, ¿ok? Eso es lo único evaluado. Very good. Okay, gracias. Okay. So, let me ask you about your information. Quiero saber cómo se llaman, qué información tenemos. Aquí están las reglas en inglés, ¿ok? English class, so these are the class rules. Keep your cameras on all the time. Speak English. Participate. Be on time in every class. Mute your microphone. Y las últimas dos muy importantes. Help each other. Vamos a estar trabajando en grupos, en parejas también. Así que ayudémonos. Help each other. Y creería que es la más importante. Ask for help. Pidan ayuda. Ok, teacher, no me quedó claro. ¿Puede repetir? Vamos a repetir. Compañeros, estamos trabajando en grupo. ¿Y cómo se pronunciaba esto? Ah, pido ayuda a mis compañeros. Ok, no solo a la teacher. Ask for help. Compañeros, fíjense que estoy revisando la plataforma y la sección 2 no entiendo este ejercicio. Pidamos ayuda también en el chat. Esa es la forma de construir conocimiento también. Pidiendo ayuda. Here we go. So, les doy un minuto. I am going to give you 1 minute para que piensen en sus hobbies. Ya su nombre lo conocemos. My name is. Think about your hobbies. ¿Cuáles son sus hobbies? Va a ser nuestra primera actividad. My hobbies are. ¿Qué hacen ustedes o qué les gusta hacer? Tal vez read,
cook. Me gusta cocinar, teacher. Me gusta, ¿qué más? Go to the gym. Listen to music. O tal vez chequear las redes sociales. Check social media. ¿Cuál es su hobby? ¿Qué? Lo que sea. Le doy un minuto para que tengamos lista esta información. My name is and my hobbies are. Okay, 1 minute. Be ready with this information, please. Okay, okay. Excellent, excellent. I'm already. You're ready. Okay, I'm ready. Easy, right? Fácil información. Elijo a uno y esa persona va a elegir quién sigue. Okay, así que todos necesitamos estar listos. Here we go. Who's ready? ¿Quién estaba listo? Who was ready? I'm ready. Oscar. Okay. So, Oscar. Oscar, go ahead, please. Oscar es el primero. Let me listen to you. Go, please. Okay. Good night to everybody. My name is Oscar Alexander Santana Reyes. My hobbies are play music, listen music, learn another language too. Okay, interesting. 3 hobbies. Very good job. Oscar, who is next? ¿Quién sigue? Who is next? Sonia Guadalupe Herrera. Okay, Sonia, be ready. Go, please. My name is Sonia, and my hobby are is dance. My hobby are dancing and watching comedy movies. Okay, dancing. Excellent, Sonia. And watching comedy movies. Interesting. Sonia, who is next? Hay algunos que levantaron la mano, Sonia. ¿Quién sigue? Jorge David Morales. Okay, Jorge. Oh, tengo 2 Jorge, ya me di cuenta. Go, Jorge David. Hi, good night. My name is George David Morales Revelo. Okay. My hobby are go to the gym, listen to music, only. Okay, go to the gym and listen to music. Very good job, George. ¿Quién sigue, Jorge David? George, ¿quién sigue? Who is next? Le dejamos a alguien de la clase. Ok, Patty Díaz. Ok, Patty. Go, please. Ok. My name is Patty Díaz. My name, hobby, is go to the gym. Just go to the gym. Ir al gimnasio. Wow, interesting. Ok, Patty. ¿Quién sigue? Who is next? Alba Luz. Okay, Alba. Go, please. My name is Alba Luz Mendez Campos. My hobby is reading books. Reading books. Yes. Solamente, that's it. Yes. Very good. Okay. ¿Quién sigue, Alba? Who is next? Felix Eduardo. Okay. Thank you, Alba. Felix, go please. Hi, everybody. My name is Felix Eduardo Canales Rivas. My hobby are dance, listen to music, sing, and play sport. Okay, very good job. Dance, listen to music, to practice or play sports. Very good job. Felix, who is next? Salvador Galdames. Okay, Salvador, go please. Hi, my name is Salvador Galdames. I like it. I like playing the piano. Okay. I like to see to Facebook. Okay. That's it. Very good. I like playing football. Okay. Interesting.
¿Quién podría adivinar a qué equipo le va Salvador? ¿Yes? Al FAS. ¿Será? No armemos controversia. No, dice Real Madrid. Look at his shirt. Vean su camisa. Oh. Alianza. Alianza. Yes. FAS. Come on. ¿Quién dijo FAS? Look at Ronald. He says, I like it. Very good job. Interesting. Salvador, ¿quién sigue? Who is next? Julio Alfaro. Okay. Julio, where is Julio? Let me see. Hello, my okay. name is Julio Cesar Alfaro. Mm-hmm. My hobbies are play soccer in the stadium. Oh. And I play video games in the cell phone. And practice basketball. Interesting. Very good job, Julio. Who is next? ¿Quién sigue, Julio? Ana Vilma Vides. Okay, Ana. Hello, my name is Ana Vilma Vides. Okay. My hobby is listen music. Mm-hmm. Solamente, listen to music. Sí, solamente. Okay, interesting. Ana, who is next? ¿Quién sigue? No sé si ya pasó Félix Edgardo Canales. You need to pay attention, guys. Félix, excelente. Ya participé. So, another one. Si no, les ayudo. Ruth. Israel, me falta. Ronald. Es Hilda. Okay, dancing and listening to music as well. Muy bien, Ruth. Excellent. ¿Quién sigue, Ruth? Who is next? Hilda Esmeralda Martínez. Okay. Okay. Good night. My favorite hobby is watch Korean series, listen to music, mm-hmm. and I go to the park. Okay. In going to the park, watching Korean. Very good job. Korean series. Very good job. Who is next? ¿Quién sigue? Pick one of your classmates. Elige a uno de tus compañeros, please. Karina Castellano. Okay, excellent, Hilda. Hi. Hi, Karina. My name is Karina. My hobby are dance bachata, to listen music, drive. Okay, very good job. To dance bachata. She was specific. Ella fue específica, right? To dance bachata. Karina, who is next? Quiero ver. Quiero ver, no sé si ya pasó Ana Yamile Hernández. Yes. Good night. My name is Ana Yamile Hernández. My hobbies are dancing, listen to music, watch movies. Okay. And that's it. Wow, hay muchos que les gusta bailar acá, huh? You're dancers. Esta clase les gusta bailar. Interesting. Lástima que estamos en modalidad virtual, no presencial. Okay. Ana, ¿quién sigue? Who's next?
Sandra Ríos. Ok, Sandra. Or remember, si aún no han participado, ayudémosle a los compañeros y levanten su mano virtual. Very good. Go, please. Sandra, you said. Sandra. Go, please. Okay, I have Kenya, Jasmine, Norma, Israel, and Ronald. And Catherine, six students. Let me start with Kenya. Vamos con Kenya. Go, please. Good night, everyone. My name is Kenya Margarita Perez Santos. Mm-hmm. My hobbies are watching YouTube, listening Christian music, playing English games, cooking sweet bread. And I'm driving a car. Interesting. Excellent, Kenya. Jasmine. Thank you. You're welcome. Jasmine. Hello, good night. Good night. My name is Jasmine de Revelo. My hobbies are paint. Mm-hmm. Paint. And cook. And cook. Interesting, Jasmine. Norma. Let me listen to you. Hello, my name is Norma Beatriz, and my hobby are listen to music and play video games. To play video games. Wow. Interesting. Israel, tell me. Hi, teacher. Hi, everybody. My name is Israel Jesus Bino Rosales. I have quality and study for university. For abogado, I don't remember say abogado in English teacher. No, Jared. I will like other hobbies, the piano, the guitar, the other home, and the board games. I have a good learning for English teacher. Thanks. Wow, interesting, Israel. Very complete information. Ronald, it's your time to participate. I guess you're mute, Ronald, your microphone, please. Hi, good night. My name is Ronald Roberto Torres Villalobos. My hobbies are, I like playing the guitar and listen to Christian music. Okay, very good job. Listening to Christian music. I do like it as well. Very good. Catherine. Hello, good night. Good night. My name is Catherine Alonso. My hobbies are share time with my son, design, and go to the gym. Go to the gym. Very good. Excellent. Thank Aleida, you. It's your time to participate. Hello. My name is Aleida Ramira Melgar de Portillo. Okay. My hobby are sim racing and watch Investigation Discovery. Oh, really? Interesting, Aleida. Alexis, go, please. My name is Alexis Giovanni Ramos Rosales. Mm-hmm. My hobby are please music and play football. Wow, likes to play soccer, right? Soccer, very good. Silvia, go please. Silvia Carolina. Hello, good night. Good night. My name is Silvia. My hobbies are listening to music and to travel. And to travel, very good. Interesting. Tengo algunos que me hacen falta y que no levantaron la mano. Three students. Tengo tres todavía que ya los identifiqué. Sandra, go please, Esvin, and Susana, very good job. Go please, guys. Sandra. Mm-hmm. Okay.
Okay, let me help you. Tal vez está teniendo problemas con el micrófono. Yes, ahí, ahorita estamos. Go, please. Good night. Hi, good night. My name is Sandra Rios. Mm-hmm. My hobby are world outdoors and listen to music. And listen to music. Very good job, Sandra. Susana, go, please. Hi everybody, my name is Susana. My hobbies are singing, watching YouTube, okay, and listen to music. Listen to music, excellent. Who was missing? Let me see, ¿qué se me hizo? ¿Quién me faltaban dos? Where are you guys? Esbin, go please. Yes, my name is Esbin Arnoldo. Y mi hobby es ir al gym. No es en inglés. Mm-hmm. ¿Cómo se dice ir al gym? Go to the gym. Go to the gym. Go to the gym. To the gym. Very good job. Okay, I guess nobody, right? Nadie me falta. No? Yes? Si no, esta es la oportunidad. Jorge, go please. Hello. My name is Jorge. My hobby are playing basketball and playing soccer. Mm-hmm. And as well, watching TV with my family later and spending time with my family. And okay, I love it cooking with my daughter. Wow. Cooking with okay, your daughter. Oh, that is a special. Very good job for him. Good to see you, folks. Uh-huh. So, wow, interesting. Let me see. Veamos qué información recuerdan. Who said, ¿quién mencionó? I like to dance bachata. Who was it? Karina. Karina, ¿es it Karina? Very Hola. Good. Yes, it was Karina. Very good job. De los últimos que participaron, ¿quién dijo? I like to go to the gym. Me gusta ir al gimnasio. Go to the gym. Esbin. Yes, Esbin. Very good. I like to cook with my daughter. Cocinar con mi hija. Cook with my daughter. Jorge. Yes, right. Jorge. Very good. I like to play piano. The piano. Who was it? Or to play music. ¿Quién le gusta tocar el piano? Salvador. I am. Okay. Salvador. Very good job. So you were paying attention. Very good job. So, si se fijan, ¿por qué nos pasamos en esta clase un par de minutitos? Por los minutos que, como les explicaba, nos tomamos de iniciar la sesión para que se cumplan exactamente los 60 minutos. So, interesting class. Solo les presento la actividad que vamos a trabajar mañana y finalizamos la clase. Very good job. Let's go to the platform. Section number one, activity number one. Here we go. Estas actividades y videos pueden verlas las veces que sea necesario. Los primeros módulos, si se fijan, nuestros videos van a aparecer con la transcripción o con los subtítulos en español. Ya el módulo intermedio y avanzado, no más. No más ayuda de transcripción para que nos vayamos acostumbrando. So, let's listen to this conversation and then we finish the class. Here we go. Audio program as many times as necessary. Hi everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer.
Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay, just let's review this picture. Para de preguntas y finalizar. In order to do this, you'll listen to a short and repeat. Let's get started. Hi. Okay, look at this picture. ¿Quiénes están en esta picture? What's her name and what is his name? Class. What's her name? ¿Cómo se llama ella? What's her name? Jennifer. Very good. Her name is Jennifer. And what is his name? His name is Michael. His name is Michael Oura. Michael Oura and Jennifer Miller. What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? They are in class. Okay, they are in the class. How do you say presentándose? Introducing. Very good. Introducing. No olviden eso. Introducing. Presentándome, introducing. Hi. Introducing myself. Myself. O ellos mismos. Introducing myself. Porque nadie más está dando su información personal. Son ellos mismos. Introducing myself. Hi, my name is Michael Oura. Hi. Es una forma informal de presentarse. Hi, solo son compañeros de clase. Classmate. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Se me olvidó el apellido. ¿Cómo hago para preguntarle qué es? No recuerdo su apellido. I'm sorry. What's your last name again? Otra vez. What's your last name again? ¿Y qué si se me olvidó su nombre? ¿Cómo le hago para preguntarle su nombre otra vez? I'm sorry. What's your name again? Y se me olvidó su cell phone number, su número de teléfono. ¿Cómo se lo pregunto? I'm sorry. What's your cell phone number again? Okay. Y se me olvidó su correo electrónico. Email. I'm sorry. What's your email again? What's your email again? Ven, una expresión la podemos utilizar para varias. Vamos a practicar esta conversación mañana, ¿ok? So, questions and comments. No, vamos a parar la clase aquí. Thank you so much for coming. Mañana sí, 8 en punto. Y terminamos a las 9 en punto. Thank you, class. Nice to meet you. Bye. And see you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Bye. Good night. See you tomorrow. Goodbye. Good night. Bye bye, teacher. Good night. Bye bye. Good night to you.